Desde la primavera de 1966 hasta la de 1967, Iberduero ha mantenido el ritmo creciente de sus realizaciones. Se está terminando de montar la tubería forzada del salto de compuerto, molde exacto del agua que, procedente del embalse de Campo Redondo, moverá las turbinas. El montaje de la central está muy avanzado y se espera ponerla en marcha en junio de 1967, con lo que la producción de Iberduero se verá incrementada en 52 millones de kilovatios hora en año medio. En el río Tera se construye el Salto de Cernadilla. La panorámica nos sitúa en el emplazamiento de esta obra. El río ya está desviado y se dan los últimos toques a la excavación de la presa. La instalación de preparación de áridos y fabricación de hormigones ya está a punto de funcionamiento. Hoy es un día memorable en la obra y el primer cazo de hormigón vierte sobre la roca. Este salto estará terminado en 1969 y producirá en año medio 55 millones de kilovatios hora. Un nuevo régimen de aprovechamiento, que en los caudales del río Ebro ha determinado el pantano de Reynosa, hizo concebir este proyecto que servirá para dar un módulo nuevo a las variaciones de carga de los altos de Trespaderne, Quintana y Sobrón. Esta ataguía de establestacas metálicas ha conseguido dejar en seco la parte del río necesaria para terminar la cimentación de la presa. Antes, por el mismo procedimiento, se dejó en seco la zona ya construida, por la que se obliga a verter este río Ebro entre los pilares de la presa que cerrará el paso del agua cuando se monten las compuertas. Cuando el salto de Puente Larrá esté terminado, sumará a nuestra producción en año medio 20 millones de kilovatios hora y se pondrá en marcha en 1968. En el sistema SIL, la presa de Santa Eulalia ha cerrado el paso al río Jares. Las instalaciones están paradas porque cumplieron ya su misión de fabricar el hormigón necesario para la construcción de la presa. Esta presa, de bóveda, tiene una altura de 74 metros y sus espesores son de 9,80 metros en la base y 2,50 metros en la coronación. Se procede a inyectar las juntas de dilatación antes de ponerla en carga. Una galería de presión de cerca de 5 kilómetros une el embalse con las tuberías forzadas que producirán un salto de 210 metros. La central de Santiago se construye en la margen izquierda del río Sil y en ella se instalarán dos grupos que utilizarán las aguas trasvasadas del río Jares. Tienen la propiedad de poder girar en sentido opuesto y actuar como bombas para elevar las aguas del Sil. En la misma central se instalan otros dos grupos, aprovechando el salto que produzca esta presa en construcción en el río Sil. Se estima en 104 millones de kilovatios hora la producción media de los grupos del Jares, que será inyectada a las redes de Iberduero en 1967.
También se trabaja activamente en la construcción del gran salto de Villarino en el río Tormes. Corrigiendo el perfil de la naturaleza, ya está desviado el río. Asistimos a los últimos trabajos de excavación de los estribos y lecho del río, en el que se apoyará la presa. Las voladuras se suceden y muestran su poder de fuerza. La presa tendrá 190 metros de altura y necesitará 2,5 millones de metros cúbicos de hormigón. Cerrará el paso al río Tormes y contendrá un embalse de 2.475 millones de metros cúbicos. En algún punto alcanzará hasta 11 kilómetros de anchura. Las instalaciones de preparación de áridos y fabricación de hormigón ya están en marcha y la piedra vierte como una catarata en la tolva de la primera trituración. Desde este momento todo es mecánico y las cintas y cribas transportan y clasifican todos los áridos necesarios para la fabricación del hormigón. Un ordenador electrónico clasifica y dosifica cada tamaño de grava, arena, agua y cemento que ha de llevar a cada masa, y todo ello es sobrevigilado por las básculas de control, siendo imposible que se produzca ningún fallo que tan perjudicial sería para la seguridad de la obra. Esta torre es una perfecta y minuciosa fábrica de hormigón. Su capacidad de producción de 360 metros cúbicos por hora no impide que las dosificaciones sean precisas. Se hormigonan los bloques de la coronación con medios auxiliares más modestos que los que se emplearán para el centro de la presa. El ir y venir de los cazos encierra una belleza técnica e industrial. Cables, cazos y los gigantescos brazos metálicos parecen danzar en el cielo. Cuando este salto esté terminado, servirá para producir una media anual de 1.560 millones de kilovatios hora y entrará en servicio en 1969. Mirando al futuro, Iberduero, con Electra de Viesgo, ha constituido la sociedad Nuclenor. La panorámica nos sitúa en el lugar elegido para su emplazamiento, en Santa María de Garoña. Es una península rodeada por el río Ebro en el embalse de Sobrón. Las excavaciones y preparación de los terrenos ya están terminadas y se procede a hormigonar las cimentaciones. También se dan los últimos toques a las instalaciones de preparación de áridos y fabricación de hormigón, del que habrá que emplear grandes volúmenes. La construcción de la base del edificio del reactor nuclear ya está muy adelantada y será la cuna de este potente medio de producción de energía. Esta central, primera de las que construye Nuclenor, tendrá una potencia de 470.000 kilovatios, el primer grupo, y se calcula que producirá anualmente 3.000 millones de kilovatios hora, esperando que entre en servicio en 1970. Las obras de la gran central térmica de Santurce siguen a buen ritmo en las proximidades del puerto exterior de Bilbao, sobre el cantil izquierdo del Abra.
La obra civil está muy avanzada y pronto dará comienzo el montaje de la instalación. El transatlántico español Guadalupe transporta desde Nueva York a Santurce importantes piezas de la central. El Calderín pesa 160 toneladas y tiene una longitud de 18 metros. La central, prevista para tres grupos, se iniciará con una unidad de 377.000 kilovatios de potencia que batirá la marca en Europa en máquinas de un solo eje. Cuando esté terminada con los tres grupos previstos, logrará una producción anual de 7.000 millones de kilovatios hora, más del doble de la central de Aldea Dávila, que es la mayor de la Europa Occidental. Está prevista la puesta en marcha del primer grupo para 1968. En el puerto de pasajes de San Juan se alza majestuosa la central térmica. Se dan los últimos toques de su montaje y embellecimiento y ya puede decirse que en julio de 1967 se espera poner en marcha esta nueva fuente de producción y riqueza que con un solo alternador de 214.000 kilovatios de potencia podrá producir, por demanda del mercado o por falta de energía hidroeléctrica, 1.500 millones de kilovatios hora, calculando un funcionamiento de 7.000 horas al año. España exige una creciente capacidad de producción eléctrica. Iberduero continúa con sus naturales ambiciones y aprovecha la orografía e hidrografía de su suelo dentro de sus concesiones en las cuencas del Duero, Ebro, Cinca y Sil, pero ha de ampliar su sistema de producción con centrales térmicas y nucleares que garanticen el servicio contratado con sus abonados en los meses secos del año y también para incrementar su producción. De este modo, podrá atender a la creciente demanda del futuro.